Qué bueno que nos acompañen en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esta es Columna 5. Y hoy nos acompaña Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas, y nos tiene un tema bien interesante que es cómo priorizar las tareas en la empresa. Eugenio, muchísimas gracias. Parece un tema sencillo, pero es un tema bastante complicado. Muy complicado, David, y es un reto. Ahorita lo vamos a platicar. Hola a todos los amigos, obviamente, hola, mi querido David, a todos los amigos de Reportero Industrial Mexicano. Y este tema, que normalmente representa un reto, realmente un reto para los directores de las empresas, y está relacionado con la necesidad de fijar prioridades en la implementación de proyectos de mejora. Y por representar un reto, he titulado esta colaboración como Ni Superman puede, ¿no? Y esto es porque muy común que las empresas, al detectar áreas de mejora, como pueden ser migrar a la nube, incorporar herramientas de machine learning o implementar un sistema automatizado de almacenes, de los llamados warehouse management systems, se encuentran en la disyuntiva de escoger cuáles iniciativas deben de enfocarse en los siguientes 6 o 12 meses. Es un error, desgraciadamente, muy común querer implementar todas las iniciativas de ya. La verdad es que ni Superman podría, porque los recursos normalmente son limitados, y me refiero a uno, los recursos disponibles de tu personal. Pues cualquiera de estos proyectos de implementación requerirá tiempo adicional de tu equipo, a labores de las propias de su operación, ¿no? Y tendrá que invertir más tiempo en la implementación de estas iniciativas. Entonces, los van a hacer trabajar horas extras, pues no se puede tanta, ¿no? Segundo, también existe restricción en los recursos financieros de la empresa, ¿no? Los cuales deben estar, obviamente, acorde al plan de inversión anual que haya aprobado tu empresa en el presupuesto, ¿no? Tercero, ese es bien importante, es el más limitativo, ¿no? El tiempo de la alta gerencia o de la dirección general. Pues su participación en este tipo de proyectos es clave para lograr el éxito de los mismos. No hay agenda más complicada que la de un C-level, la de un CEO, CFO, etcétera, de las empresas. Así pues, es importante fijar prioridades, porque no es un tema. Y aquí te comparto algunas ideas. Primero, definir si la iniciativa es viable o requiere de una pretarea. Por ejemplo, no puedes implementar un módulo de e-commerce si no tienes un sistema transaccional y ERP que lo vaya a soportar. O no puedes implementar machine learning si no tienes definido tus procesos de mantenimiento de equipo de planta. Segundo, para priorizar, es también importante calcular los beneficios que esta iniciativa te dará. Muy importante. Pues para un proyecto de alta y rápida rentabilidad, hay que tener muy claros los objetivos, esos beneficios, sobre todo pensando en que puede darte flujos para financiar otros futuros proyectos. Tercero, que creo que debería ser o tener un peso específico, y me refiero a tu posición contra tus competidores. En el caso de que tu empresa se encuentre en desventaja, te obliga a una rápida reacción para proteger tu participación en el mercado. Por ejemplo, si tus competidores tienen un sitio web para colocar pedidos de sus clientes y tú no, tu empresa está en alto riesgo. Y el último punto es asegurarse que tu personal está capacitado o puede estar capacitado para el manejo de herramientas y cambios de procesos que conlleve cada una de estas iniciativas. Así que priorizar es vital, pues la neta, no somos Superman. Causa mucha frustración cuando no las organizaciones, bueno, no están tan organizadas y sobre todo mucho tiene que ver con los mandos medios, la alta gerencia. Pero la tecnología, normalmente las herramientas como el software están ahí, pero si no se utilizan adecuadamente, pues tampoco van a servir de mucho, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que normalmente las tareas o la organización no está funcionando al punto, Eugenio? Mira, yo te diría que lo primero que me gustaría mencionar, David, que muchas veces con esos proyectos de inversión, las empresas no tienen claros, cuantificados, los beneficios que van a obtener, ¿no? Que van a obtener el primer año, el segundo año o el primer mes, dependiendo del tipo de la herramienta, ¿no? Yo te diría que eso es lo primero, ¿no? Si no tenemos claramente qué beneficios vamos a obtener de alguna de estas iniciativas, ¿no? Y lo segundo es, no sabemos si las herramientas que estamos eligiendo son las adecuadas para nosotros, porque a veces se nos olvida el factor humano, ¿no? Que las herramientas, los proyectos de implementación y las decisiones las toman los seres humanos, ¿no? Y la gente tiene que estar, nuestra gente tiene que estar perfectamente capacitada para el manejo de la herramienta, por un lado, pero dos, para tomar decisiones, analizar los datos
y ejecutar. De otra manera, como bien le indicas, Eugenio, ni Superman puede, ¿no? Ni Superman puede, David. Muchísimas gracias, Eugenio. Como siempre, un gusto que colabores con nosotros en Reportero Industrial Mexicano. Y pues bueno, ya hablaremos de más temas de tipo gerencial y tecnológico en adelante. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias, David, y saludos a todo tu auditorio.